mis hijos, queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta será porque no estaré entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un abrazo de papá. Esta es la carta original que escribió nuestro padre cuando se despedía. ¿Cuándo tú leíste por primera vez esta carta? ¿Te acuerdas de esto? Sí, esta carta nos la leyó mi mamá, nos reunió a todos. Fue una cosa muy... que no se me olvida, lo tengo muy bien grabado. A pesar de tener, ¿no?, 5 años, a veces... Y todos, entonces imagínate, todos empezamos a llorar, parece que fue un contagio familiar. Contagio familiar terrible. Les pide a ustedes que sean buenos revolucionarios, ¿verdad? ¿No es difícil cumplir con esta...? Difícil, obviamente, que es, ¿no? Imagínate, peso ese... Gente que te dice, ¿no? Tienes que ser como tu padre. Y siempre hay alguien que te está mirando, te está controlando, y te está exigiendo al mismo tiempo. Por ejemplo, en la escuela también te veían así, ¿no? Como el hijo de Che. Y a veces, claro, son un peso que uno lleva, ¿no? Yo quisiera que todo el mundo diga, no, mira, Ernesto Guevara March. ¿Bien? Claro que eso hay que ganárselo, ¿no? Eso lo... Entonces... Ernesto tiene 32 años, es el quinto hijo de Ernesto Che Guevara, asesinado hace exactamente 30 años en Bolivia. ¿Y a la hermanita ahora? Padre de 2 hijos, vive con su madre, Aleida, la guardiana del templo guevarista. Difícil entrar en la intimidad de esta tribu tan solidaria. Papá, decíle a mi papá, que se va a montar en la guagua. ¡Ay, Dios! Este era mío. Sí, Mario, Ernestico, como lo llaman en Cuba, realiza un viejo sueño: partir tras las huellas de su padre para buscar al hombre detrás del mito. Con destino final al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires y escalas en Lima, Perú, Banco Quintana Roo. Yo a mi padre no lo veo como un mito, no, lo veo como una persona viva, real. Un hombre que muy sacrificado, que lo que pensaba lo hacía. O sea, y de la palabra mito me suena un poco confusa, ¿no? En el sentido que abarca a un hombre intocable. Y yo no, para mí, mi padre no era intocable, ¿no? Siento que debo estudiarlo mucho más, ¿no? No Che Guevara, sino Ernesto Guevara Serna, como él fue, ¿no? Como fue en Bolivia, como fue en Argentina, como fue en México y como se desarrolló en Cuba. Mi padre como tal, como padre. Adiós muchachos, compañeros de vida, barra querida. El viaje iniciático comienza en Argentina. Aquí nació Ernesto Guevara, el 14 de junio de 1928. El padre, que también se llama Ernesto, es ingeniero. Vive muy enamorado de la bella Celia, quien ha desafiado a su familia para casarse con él. Entre los ancestros se cuentan un virrey de España, buscadores de oro y reyes de la carne. A los 2 años, el niño sufre una violenta crisis de asma que transformará su vida. La familia se muda a Altagracia, un balneario a 700 kilómetros de Buenos Aires. Para Ernestico es un regreso a los orígenes. Se encuentra con Juan Chilo, pintor de brocha gorda, compañero de las primeras aventuras de su padre, alrededor de la casa de los Guevara. ¿Ves? Esto está igual así, ¿no? Ahí al fondo había un galponcito, que ahí donde preparaban la sopa de gato nosotros, porque le habían dicho a Ernesto que la sopa de gato era muy buena para el asma. ¿Sí?
Y en la noche salíamos a cazar gatos. Teníamos un perro con un rifle de comprimido y la gomera, que hacíamos gato. ¿Sopa de gato? Sopa de gato. ¿Se tomaba eso? Sí. ¿Y también se lo ha tomado? No, no, yo no lo probaba porque el que agarra los gatos. El que se la tenía que tomar era él. El padre es un liberal abiertamente bohemio que ayuda a los republicanos españoles y persigue a los nazis. La madre desafía las convenciones abriendo las puertas de su casa a todos los marginales del barrio. La fortuna familiar se hace humo, pero los niños son los reyes. Ernesto es el mayor de 5 hijos. Enfermizo, ha decidido impresionar a los suyos. Cuida su asma haciéndose el duro. Un día, Ernesto me dice, mira que ni los cerros, sí, ya los he visto, le digo, los cerros. Dice, vamos a Córdoba y lo vamos a ir a San Clemente. Y yo quiero ir por la sierra. Digo, pero vos sos loco, le digo, mira todo lo que como camino. Y el trato era ese, dice, así que si querés ir vos del camión, te va vos. Lleva un poco de carne, de pan, y nos fuimos. 4 días, chamo. Yendo por camino a San Clemente debe haber como 100 kilómetros. Cuando jugaba la pelota, por ejemplo, que estaba la cosa media fea, ya se ponía loco y le daba ese ataque al asma. Ya me dijo, Juan Chilo, alcánzame un cigarro. Bueno, yo le llevo el cigarro al doctor Andrés. Fumamos uno y más o menos se compone un poco. Y después ya por ahí empezábamos a ganar y se tranquilizaba. Y si no, agarraba el arrancador ese tenis y estaba meta de aire con eso. Para jugar, entré en el campeonato, tenía que entrar en la iglesia y ahí había uno que te anotaba el nombre. Pero Ernesto no entraba nunca, estaba afuera. ¿Y por qué no entraba? No, 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 la iglesia no lo hacía entrar nunca. Era ateo, no entraba nunca. Los curas no los podían ni ver. Así que, había veces que perdíamos. ¿Eso para... lo, porque los abuelos eran ateos también, ¿no? No sé, la verdad que no sé, pero él sí. A los 14 años, dirección Córdoba, la capital regional, colegio Obliga. Es la época de Juan Domingo Perón, el coronel populista. Al igual que sus padres, Ernesto es resueltamente antiperonista. Es un adolescente rebelde que devora libros y planta cara a los profesores. Sus antiguos camaradas pertenecen hoy día a la clase media argentina. Desde su apacible vida de jubilados, una pregunta los obsesiona. ¿Por qué murió en un remoto lugar de Bolivia? ¿Qué tal? Permitime que te dé un abrazo. ¿Está bien? Y sos más o menos como tu papá cuando era compañero nuestro. Sí. Usaba el pelo cortito así, nosotros le decíamos el pelado, nosotros le decíamos, ¿por qué te dejas el pelo así? Y él nos decía, porque es más fácil para peinarse, no hay ni que peinarse. No crea. Una anécdota, cuando fue al servicio militar, dice que se había fumado durante una semana, había estado fumando cigarrillos rubios. Cuando llega Guevara le pregunta que si sufría de alguna enfermedad. Y dice, no, yo nada, le dice Guevara. A veces tengo un poquito de asma, le dice. Asma, le dice el médico, ya lo miró. Entonces le puso el estetoscopio y lo... ¡Ah! Un poquito, le dice. Anda, no, va. Ahí le firmó la libreta y lo dio de baja. Lo hizo buscándolo, ¿no? Buscando esa voz. Claro, claro. No digo nada. Te quiero preguntar una cosa. ¿Por qué, y mirá bien que es una pregunta un poco abstrusa, un poco fea, ¿por qué el Che fue abandonado por Fidel? No, no. La que se lo tuvo que acostar bien fue la vieja mía. Y ella me hace unas anécdotas de respeto, de cariño que se sentía, que sentía el viejo por Fidel. Y era mutuo, ¿no? O sea, también Fidel lo sentía por él, ¿no? Porque si no, me gusta. Me hubiera largado, no sé para dónde, de mi país, que es Cuba, ¿no?
porque tu padre debió haber subsistido, no ser masacrado ahí por los bolivianos. ¿Entiendes? Como lo veo yo, el viejo no era de llegar a un límite. Ya veo, él no llevaba límites, él quería pasar sobre esos límites. ¿Quién iba a parar al pelado, por ejemplo? ¿Usted? Nadie. Pues decía, nadie. Vámonos a pararnos con... No paraba nadie con la... En la época claro. Aquella. Y entonces imagínense, ya Che Maduro como hombre, ¿quién lo iba a parar? Okay. Si Fidel no lo pudo parar... Yo disiento con vos porque él hizo prevalecer sus ideales sobre la vida propia. Pero sí, esto si, si Guevara hubiera vivido hasta ahora, a lo mejor sería como nosotros, que ni fu ni fa. No creo, no creo. Gracias, muchas gracias. Hay que ver ahora que cómo salió. ¿Cómo salió? A los 19 años, Ernesto Guevara se inscribe en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Los estudios no lo apasionan demasiado, prefiere los trabajos ocasionales, los amigos y las mujeres. Ellas pierden la cabeza por este joven de belleza tenebrosa, que sin embargo le tiene fobia al agua y por lo tanto a la higiene. Él sueña con viajar. A los 22 años recorre Argentina en bicicleta. Un año más tarde vuelve a partir, esta vez con su amigo Alberto Granado, 6 años mayor que él. Un periplo en moto de 7 meses para descubrir América Latina. Desde esta casa partieron Alberto Granado y Ernesto Guevara en un viaje que incidió en la historia de América. Homenaje del pueblo de Córdoba. El único homenaje creo que tiene acá, ¿no? Acá es también un poco como de difícil, ¿no? Hacer otro tipo de homenaje o no sé, una calle que se llamara Ernesto Guevara. Al gobierno, por ejemplo, de Argentina, tampoco le interesan las ideas de él. Pero, ¿te duele? ¿Te duele esto? Molesta, claro. En Cuba, Ernestico se encuentra con Alberto Granado, un viejo amigo de la familia que se juntó con su padre justo después de la revolución. Noche y día como un buen, el que vive de los otros, el que mata, el que cura, o está fuera. Buena, Alberto, ¿cómo estás? Bailando el tanguito. ¿Cómo está? Muy bien. Esto ya es unas horas antes de la partida. Era el norte modelo 39 de 500 cc. Ya el motor estaba bastante afinado. Fue la única vez que fui jefe, ¿no? Después, a medida que fue transcurriendo la vida y el viaje, ya el negro empezaba a demostrar que el jefe era él. No era fácil ser amigo de Ernesto, había que mantener una línea tremenda, ¿no? A los amigos, era un poco como siempre los estaba examinando. En el fondo, era divertido, pero tenía una forma de expresión un poco muy irónica, ¿no? Digamos, en ese sentido un poco sectario, ¿no? La gente o era pituca o era, sí. o era obrera, no podía, me faltaba un poco de elasticidad en esa cosa, ¿no? Otra de las cosas que más me impactó de Ernesto, antes que fuera el Che, tenía un cuadernito donde él iba anotando, ¿no? Por ejemplo, Julio Verne, he leído 20.000 leguas de Viaje Submarino, me falta leer, y ponía lo que le faltaba, Jack London, he leído Colmillo Blanco, y haciendo Marx, desde todo, le gustaba mucho la poesía. Bueno, Beto, ¿cómo surge la idea del viaje? Bueno, nosotros teníamos un plan general, queríamos conocer ciertos lugares de América Latina, primero. ¿Por qué? Porque nosotros, en la educación que nos daban, conocíamos mejor el Monte Blanco que el lago Titicaca. Conocíamos mejor cuántos frentes tenía el Rin que la Amazonas. ¿Cuáles las experiencias más fundamentales del viaje? Una fue Julián Mata, porque una cosa es la conferencia sobre el cambio desigual. Y otra es que tú vayas a la cantina de una mina dirigida por los yanquis y por un dólar, que den el equivalente a una semana de trabajo de un peón. Al final, hablando con un sindicalista, entonces le pregunta a Ernesto, ¿y cuántos muertos por silicosis hay en esta mina? Y el tipo le contesta, francamente, joven, nadie me había hecho una pregunta como esa. Este vagar por nuestra mayúscula América me ha cambiado mucho más de lo que creía.
Ahora sé que mi destino es viajar y lo acepto con cierto fatalismo. Ernesto Guevara escribe esto en su primer diario. A partir de ese momento no se separará nunca más de sus cuadernos. Apenas recibido de doctor en medicina, vuelve a partir por los caminos de los que él llama la América mayúscula. Será un viaje sin retorno. Primera etapa, Bolivia, en donde los generales reformistas han tomado el poder. Este es un país en donde uno puede dilatar los pulmones y henchirlos de democracia. Enseguida Guatemala, en donde asiste a un golpe de Estado fomentado por los Estados Unidos. Se vuelve antiamericano y traba relaciones con los comunistas guatemaltecos. Podría hacerme muy rico y poner una clínica. Sería la más horrible traición a los dos yos que se me pelean adentro. El socialudo y el viajero. América será el teatro de mis aventuras con carácter mucho más importante de lo que hubiera creído. Septiembre 54. Ernesto Guevara se refugia en México. Aquí se respira la democracia del dólar. Ahora San Carlos es primordial. Es el jefe. Se encuentra con Hilda, una peruana que había conocido en Guatemala. Se casa con ella y tienen una hija, Hildita. He vuelto a verte, cariño malo. Es entonces cuando llega de Cuba un cierto Fidel Castro, recién liberado de la cárcel con su hermano Raúl. Un verdadero flechazo. Un acontecimiento político es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de extraordinaria audacia. Los rebeldes cubanos proyectan desembarcar en Cuba para derrocar al dictador Batista. En México, Ernestico se encuentra con el mexicano Arsacio Vanegas, un ex campeón de lucha que estaba a cargo de la preparación militar de la expedición. Estábamos ya en esos entrenamientos, pues ya un poco duros, cuando llegó un día Ernesto Guevara. Tenía tenis y la ropa raída, pero limpia, ¿no? y con su cámara. Digo, bueno, desde este momento, mira, este cerro, el más pequeño, Zacatenco, lo vamos a subir y atravesar. Sí lo vi que se fue alejando, ¿no? Retirando del grupo. De repente empieza, como se ponía, ¿no? A faltarle el aire. Así, le decía, ¿qué te pasa? Y me dijo, mira, Vanegas, lo que acabo de ver, no lo divulgues. Y me imagino yo que tuvo miedo a que se supiera que tenía el mar y Fidel lo podría dejar afuera. Mira, Ernestico descubre el antro de Vanegas, la imprenta en donde los cubanos imprimían sus volantes clandestinos. A su padre le encantaba aquel lugar. ¿Qué es lo que...? Ahí es el ciclo. Íbamos a varias conferencias. Se leía a Carlos Marx, a Matezul, ay, las cosas de Fidel, ¿no? Y el Che era uno de los oradores, o del que hablaba, no era orador, del que hablaba mucho. Me gustaba, pues, oírlo porque, no sé, era más convincente. Sí, está muy bonito. Pásale. Antonio del Conde era el segundo mexicano del grupo de Fidel. Traficante de armas, es él quien proveyó el Granma, el barco con el que desembarcaron en Cuba. Es en ese periodo que Ernesto Guevara recibe el apodo del Che, ya que como buen argentino comienza cada frase con esta palabra. Eso mi padre lo conoce. A tu papá lo conocí en La Habana, sí, por eso le dio comandante. Yo a tu papá le dio comandante, y aquí no. Bueno, lo primero que le dije a Fidel, acabándolo de conocer, le dije, señor, yo estoy a sus órdenes, si usted quiere yo lo ayudo, pero nada más trato con usted. Yo era un rico industrial, me tenía que cuidar tremendamente, ¿no? Aquí tu papá era el médico de la expedición. Sí. Después de deshacer entuertos en Cuba, me iré a otro lado cualquiera. Cuando a uno lo toma la enfermedad que yo tengo, parece que se va exacerbando y no lo suelta sino en la tumba. 25 de noviembre del 56. Los 82 mosqueteros de Fidel Castro se aproximan al minúsculo Granma. Lo traje hasta acá. Que yo inmediatamente a la gente metí en el barco.
que no hubiera nadie por aquí. Y los senté juntos, pegados, para que cupieran, ¿verdad? Porque claro, eran bastantes gentes, ¿no? Acuérdate que la tensión era, era tremenda, ¿no? Yo tenía 15 días de no dormir. ¿De cuando, todo el trabajo? Por todo el trabajo. De tu papá debe haber estado, es muy probable que haya estado en el puente. Pero estaba todo oscuro. Yo no quería nada de luz para que no se viera ningún movimiento, no se vieran siluetas, no se vieran cabezas, nada, 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 nada. Como tú comprenderás, no era momento de presentaciones, mucho gusto un abrazo y la bendición, no, 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 no. Ahí la situación ya era de minutos. Mi futuro está ligado a la revolución cubana. O triunfo con esta o muero allá. Esta parte de la historia Ernestico la conoce bien, la ha estudiado en la escuela como todos los niños cubanos. Sin embargo, es la primera vez que se encuentra con Arsenio García, uno de los sobrevivientes de la expedición. A unos 40 metros callamos con el fango. Ahí estaba amaneciendo ya, se veía bien la línea del horizonte, de toda la parte de esa costera, así de la... Lo que no sabía es que nos íbamos a encontrar del lado de allá. Entonces se dio la orden de todo el mundo tirarse al agua. Primero se amarró un cabo, los que no sabían nadar por ese cabo, con una mano se agarraban ahí, con la otra llevaban el fusil en alto y así hicimos el desembarco. El Che debe haber sido entre los primeros 40 hombres que desembarcaron. La travesía fue una gran odisea. Y cuando salimos a Rompiente, todos empezamos a cantar el himno nacional y ya empezaron los vómitos, empezaron a sentirse mal y así duró los 7 días que navegamos. El Granma venía dando muchos bandazos porque el mar estaba muy fuerte. Tu padre, a quien le cachó la parte de cristal del atomizador que traía para aliviar los ataques de asma que le daba, de México hacia este lugar. Lo vi 2 o 3 veces con un ataque de asma muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que se ponía morado. No fue un desembarco sino un naufragio. Vivimos uno de los días más angustiosos de nuestra guerra, entre la sed y el hambre, el sentimiento de nuestra derrota y la inminencia de un peligro palpable. Al enterarse del desembarco, el ejército bombardea la región. Solo 12 miembros de la expedición llegan al maquis de la Sierra Maestra. Después de 2 semanas de errancia, el Che logra reunirse con Fidel Castro. Sigue siendo el médico de la expedición, pero se gana sus galones de guerrillero muy rápido. Los rebeldes reclutan entre los campesinos desheredados y son apoyados por una red clandestina implantada en toda la isla. En el espacio de algunos meses, la columna de insurgentes cuenta con 200 hombres. Polo, espera. ¿Está la mulita de Polo? No, yo voy a pie. Se llama Polo Torres. Se lo conoce como el Capitán Descalzo. Es el primer mensajero del Che en la Sierra Maestra. Ahí por el camino del sitio mío, carretero a paso. En julio del 57, Fidel Castro crea una segunda columna con el Che Guevara a la cabeza. Lo nombra comandante, una promoción que crea envidias, pues el argentino es el primero en recibir este grado. En ese momento le ofrecen la pequeña estrella de su boina. Sitio mío, un carretero a paso. En la pequeña granja de Polo, el Che instala su primer campamento con 75 hombres. El lugar está tan alejado que Ernestico no había venido nunca. Ya estuviste allí, te pasamos la escuelita. La escuelita, sí. Mira, el hospital está allá arriba, ¿no? Dentro del monte aquel. Sí. Dentro del monte aquel. Sí. Mi casa está ahí. Quedaba allá, en el bajo allí donde ahí estaba. Ahí abajo, sí. Polo. ¿Cómo es que tú conoces al Che? El Che, a mí me decían que aquí en esta parte habían rebeldes. Y yo salía a ver y llegaba hasta Alto de Conrado buscándolo y nunca encontré nada. Y un día me cogieron aquí y me llevaron donde estaba el Che.
cuando conversábamos y eso, le dije que esta finca, la mesa, era de él. Entonces yo le brindé comida y me dijo que le sirviera de guía. Después de la comida me dice, coño, Polo, me has hecho un sabotaje. Yo dije, sabotaje, yo me asusté. Yo estaba sorprendido, dije, coño, si ingresé ayer ya hice la primera charrana. Me dice, el que no tiene vómito, tiene cagalera. No van a tener cagalera. Comieron marceño maduro, carne de puerco y caña. Y hicieron la enfermedad de ellos. Y la tropa como estaba muy, muy enferma, sí, sí, la gente sí, estaba... Estaban desnutridos, estaban malos. ¿Y Polo, por qué querías tú unirte con el ejército rebelde? Yo quería unirme con el ejército rebelde por los maltratos que había. Si tú vienes, antes de yo llegar aquí a esta finca, a la mesa, habían otros terrenos mejores, pero lo tenían los terratenientes cogidos. Pues yo buscaba mejores medios de vida. Claro, claro. El Che construye un hospital, una escuela para alfabetizar a los rebeldes, una armería, una fábrica de puros y una mini central eléctrica, un Robinson Crusoe y un Robin de los Bosques al mismo tiempo. Esta era la cárcel. La cárcel. Y aquí teníamos los muchachos, también habían rebeldes también, el que metía la pata o algo, los se castigaba aquí. Y algunos que el Che luego castigaba, que le ponía 5 días sin comer, también. Era duro esto, pues, compartir este lugar con el enemigo, con los chivatos, con... Bueno, había que compartir. Era, me parece, no, digo yo no, me parece que era una cosa difícil. Pero aquí chivato nomás se fusiló uno solo. La otra pasión del Che, la prensa clandestina, funda un diario, El Cubano Libre y Radio Rebelde. Son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Mira, cuando yo me enteré de la muerte de Che, aquello fue un momento muy duro. En el llano, ¿no? Estaba allá en el... Sí. Yo estaba en Manzanillo. Por la mañana y estaba ordeñando. Y fue un señor de color que trabajaba en los barcos. Y me dijo... Polo, le mataron su jefe. Y yo lloré. Pero el pueblo lloró también. El Che no fue un guerrillero. El Che era el padre de nosotros. Lo queríamos como hijo y como padre. Era insuperable. Agosto del 58, al Che le ha sido encargada una misión peligrosa, desplazarse 500 kilómetros hacia el este para cortar la isla en dos. La travesía dura 47 días en medio de ciclones y del acoso del ejército. Los hombres estaban descalzos, muertos de hambre y muy indisciplinados. A veces había que recurrir hasta el castigo físico para que caminaran. Yo les decía que estaban escribiendo una página importante de la historia de Cuba sin darse cuenta. El Che se instala en el Escambray, en donde realiza su primera misión política, lograr que los comunistas se unan a Fidel Castro. Allí es también en donde conoce a Aleida, la madre de Ernestico. Era de la parte del clandestinaje. Ella tenía las misiones de traer acá armamento, dinero. Se ponía acá en la barriga, sí, era muy delgada, se ponía el dinero, sí, con esparadrapo. Pero se descubre, ¿no?, de que ella es participante del 26 de julio y se decide por la jefatura de aquí de que ella ya permanezca acá ya como combatiente. Y además una mujer de temperamento, no era...
Bueno, dice que los polos opuestos se atraen, ¿no? El Che era muy pausado, muy metódico, y Aleida era muy impulsiva. Él, para cada tipo de infracción, él tenía una medida específica. El Che no perdonaba. El Che era exigente, pero esa moral que el Che exigía de su tropa, la tenía él. Te puedo contar también que hubo un bombardeo. Como lógico, todo el mundo salió corriendo, ¿no? Y yo quise salir corriendo también, pero cuando voy a salir corriendo lo miro a él. Y él me miró. Y fue tal la impresión de aquella mirada tan fuerte que yo me quedé petrificado ahí. Entonces hubo muchos compañeros que salieron corriendo y dejaron las armas. Y él nos dijo, recojan esas armas y vengan conmigo. Despacito, como si nada estuviera pasando. Y las bombas caían cerquita, los tiros de la ametralladora. Y yo, loco, porque él corriera, yo corrí también. Y al poquito rato empezaron a ver los combatientes que habían dejado las armas. Iban de forma muy sutil a coger la alarma. Y cuando él se giraba, le decía, sí, cógela, cógela. Y ven, lo paraba ahí al lado de él, le decía, tú no tienes derecho a tener un arma. Se la quitaba y la ponía para acá. Y así hasta que llegaron todos los que habían dejado las armas. O sea que en ese momento, todos los que dejaron las armas ahí fueron desarmados. Bello hecho de armas, la toma de Santa Clara, la segunda ciudad del país, que precipita la caída de Batista. El Che entra definitivamente en el panteón de los héroes. Se ganó la guerra, la revolución empieza ahora. Constituimos la esperanza de la América irredenta. Lo que sigue, Ernestico lo conoce menos. Su padre está presente en todos los frentes de la revolución. A su lado, Alberto Castellano, su chofer, quien se acuerda aún de las repetidas noches en blanco. En La Habana, una de las primeras misiones del Che consiste en presidir la Corte de Apelaciones de los Tribunales Revolucionarios. En un mes, 200 agentes de Batista son ejecutados. Cuando había duda sobre alguien en los juicios se mantenía, pero cuando no había duda era estricto, o sea, se le aplicaba la pena máxima a que hubiera que aplicarse, sin titubear de ninguno de eso, y él estaba claro en eso y eso no lo permitía. Aquí había un preso que era Otto Meruel, un testaferro de Batista, pero que lo que era un periodista, que lo que hablaba basura, claro, pero que en definitiva no chivateó a nadie, no le costó la vida a nadie. Y un día saliendo aquí ahí en la jefatura, viene un chiquito como de 8 años más o menos. Dice, mire, comandante, yo soy el hijo de Otto Meruel, y yo quisiera saber si a mi papá le va a pasar algo. Entonces le dice con mucho cariño, dice, mira, mijito, a tu papá lo vamos a juzgar. Pero a tu papá no se le va a aplicar la máxima condena. El chiquito salió de lo más contento y después, que ahí vamos saliendo, comenta con nosotros. Tú vas a ver que ahora me van a empezar a mandar niños, pensando que como son niños yo los trato bien y se van a salvar por eso, pero el que le toque, le tocó. Después de 6 años de separación, el Che vuelve a encontrarse con sus padres en La Habana y luego con su hija Hildita, que se instala con su madre en Cuba. El Che se divorcia y se casa con Aleida. Y luego está Fidel, con quien el Che inventa la revolución. Reforma agraria, campaña de alfabetización, el hombre de la boina está en todas partes. Y los jóvenes, yo entre ellos, quiero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas. Es también el Che quien se juega entero por la nacionalización de las empresas americanas. Los Estados Unidos replican mediante un embargo. Luego se produce la invasión de la Bahía Cochinos. El antiamericanismo del Che será definitivo. Para construir el comunismo hace falta cambiar el hombre al mismo tiempo que la economía.
Febrero del 61, el Che es nombrado ministro de Industria. Orlando Borrego es su brazo derecho. Es un íntimo de la familia. Para Ernestico es como su segundo padre. Se encuentran en la oficina del Che, que Ernestico no conocía. Sí, esto está prácticamente igual. Normalmente sentaba aquí y regaba los papeles, porque no era muy ordenado con los papeles, tu papá. Y aquí venían los hijos también, duró porque era muy pequeño, no viniste. Pero por ejemplo, Hildita, que era en sus pequeños momentos que tenía de descanso, pues mandaba a buscarla. Entonces, bueno, acá estaba el padre de Che. Él, como tenía esa avidez tan extraordinaria por la lectura, el tiempo que estaba aquí en el baño, se aprovechaba también. Leía también. Para leer, sí. Por acá estaba un Telex donde entraban los cables internacionales, entonces también se ponía a leer. O sea que se pasaba a veces su buen disfrute aquí. Leyendo. Aquí en este despacho expulió sus conocimientos sobre el marxismo. Aquí tuvo la oportunidad de poner a prueba también sus conocimientos teóricos. Y además sus ideas sobre la dirección de la sociedad, experimentarlas. Y en eso yo diría que tuvo el privilegio además que la Revolución Cubana se lo permitiera hacer. De aquí, de este ministerio, salíamos todos los sábados y a veces los domingos también, salíamos al trabajo voluntario. Él, por supuesto, era el primero. A veces estaba trabajando hasta altas horas de la madrugada y llamaba por el intercomunicador ese que está aquí atrás. Llamaba y decía, recuérdense que salimos a las 4 de la mañana para el trabajo voluntario. Una palabra solamente, cubano. Déjame que interrumpa tu trabajo. ¿Cómo eres viejo con los compañeros que cometían errores? Por ejemplo, tuvimos una etapa donde teníamos un lugar donde se iba a hacer trabajo físico si se cometía algún error. Te podíamos mandar a Guanacabibis, donde se trabajaba en la agricultura. Era un simple lugar educativo, donde ese compañero iba por 15 días, por un mes, a trabajar físicamente y a producir. Y además ahí normalmente siempre había un equipo de estudio para que a la vez que hacía trabajo físico, estudiar y se superara. El Che acostumbraba a ir los sábados o domingos a trabajar con ellos físicamente. Y cuando el compañero terminaba su sanción, regresaba a su cargo de dirección del ministerio. Durante ese tiempo, la familia crece. Nacen 4 niños, pero el Che los ve poco. En 6 años de vida cubana, pasa 11 meses en el extranjero como portavoz de la revolución. Golpe de efecto en público. El comandante Che Guevara se presenta en las Naciones Unidas en uniforme de combate y denuncia la Internacional del Crimen. Entiéndase, los imperialistas. Sueño embrutecedor a que los sometieron, porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. ¿Patria o muerte? Después de 3 meses de ausencia, el Che regresa a Cuba. Acaba de pronunciar el famoso discurso de Argel, en el que acusa a los países socialistas de ser cómplices del imperialismo, una opinión que no es del agrado de Moscú, ni de Fidel, según los rumores. Son las últimas imágenes filmadas del Che con vida. Después, desaparece. Los servicios secretos cubanos le transforman el rostro para que pueda abandonar clandestinamente Cuba. Su nombre de guerra es Ficín. Trabaja en el Ministerio del Interior y es dentista de profesión.
Participó en la transformación física del Che. Por primera vez sale de las sombras. Ernestico había escuchado hablar de él a menudo, pero no lo conocía. Ficín, ¿el trabajo en qué consistía eso? Era la dentadura. Llevé unos motores, por supuesto, porque hay que, para hacer la prótesis, a un modelo de yeso de la boca de él, superponerle dientes y hacerle una encía como si fuera una prótesis convencional de las que usa la gente. Entonces esto, pues hay que hacer diente por diente. El pelo se sacó con cera, sin anestesia ni nada. Él aguantaba. Porque duele, doloroso. Sí. Duele mucho, ¿no? Sí. Yo llevaba unos espejuelos hechos aquí que le permitían ver para adelante y para atrás. Tenía un tallado del cristal que él hacía así y tiraba la vista de medio lado y veía sin hacer así, ¿sabes? Le gustó mucho la prótesis de la espalda. Esa me la llevé hecha de aquí. Una lona con guata por el medio. Le daba calorcito también, por eso también le gustaría, porque el asmático siempre anda buscando calor. Entonces eso iba aquí, iba muy bien ajustado aquí y le movía, lo ponía ahí bozo. Un día le vi una caries y en un molar. Y le dije, mira, o mire, esto ahora es muy pequeñita, pero dentro de 4 o 5 años. Esto va a ser una carie grande, un hueco. Y me dijo, ay, Ficín, dentro de 4 o 5 años, mi calavera, estarán los bochos son los cochinos, jugando con ella por el campo. Qué premonición. Un día me llamaron para que yo fuera a identificar una foto, que es la conocida foto esa en que él está ya tirado en el necrocomio así, ¿no? Creo que soy una de las primeras personas que comprueba que era él, porque todavía no se aceptaba la idea de que aquella fuera. Y entonces me preguntaron, digo, sí, Che. Fue un golpe serio. Serio. Tan serio que yo le digo que nadie se ha resignado. Culpa. El Che parte clandestinamente al Congo para apoyar el movimiento de liberación de un tal Kabila. La expedición resulta un fiasco. Esta es la historia de un fracaso. No podemos liberar solos un país que no quiere luchar. Me sentí solo como nunca lo había estado. Mil rumores circulan sobre la desaparición del Che. Según algunos, Fidel lo habría hecho asesinar. Castro decide entonces hacer pública la carta de adiós del Che. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y llegó la hora de separarnos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté, esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. A partir de ese momento, el Che está condenado a la clandestinidad. Vuelve a pasar por Cuba, transformado por la mano experta de Ficín, con un pasaporte falso a nombre de Ramón Benítez. Su objetivo, entrenarse con unos 15 hombres para partir esta vez a Bolivia. Entre ellos Urbano, compañero desde cuando los primeros momentos. Se nos presenta este gallego, este español, con un traje azul, cuello y corbata, botines, un sombrero de paño debajo del brazo, y hablando como un español, de arriba abajo, corre la vista por todo el pelotón, y se sonríe. Y ya con deseo de que lo conociéramos, le dijo a Tomás, bueno comandante, ya hablando en su deje normal de argentino, dice, bueno comandante, ¿qué les digo? Que son unos come mierda. Inmediatamente sale Suárez Gallo y dice, coño, pero si es el Che. Y todos fuimos, nos abrazamos con él y a partir de ese momento empezó el Che a darnos los entrenamientos. El viejo le explicó a usted para qué iban a ir a Bolivia. Y él nos decía que
los Estados Unidos se habían volcado con toda su fuerza contra Cuba y que era preciso desviar la atención esa que ellos tenían enmarcada sobre Cuba en otro lugar, y como único se podía hacer era abriéndole, creándole dos, tres Vietnam en América Latina. Segundo, Bolivia está en el corazón de América del Sur, o sea, es limítrofe con cinco países, y continuar la lucha. Eso. Y entre ellos nos decía, y el último liberal, después que esté Bolivia liberado, es la Argentina. El Che cena por última vez con sus hijos. Está disfrazado de Ramón. Ninguno de ellos lo reconoce. ¿Y tu mamá te contó la última vez que tú lo viste? Se presentó como un como si fuera español, ¿no? Entonces le pide a Lucha vino, ¿no? Y ella se lo sirve y él dice, no, con agua. Y entonces Lucha dice, ay, pero tú lo tomas como mi papá. ¿Qué pasa? Que ella va donde él expresa el cariño, claro, de otra forma, ¿no? Y creo que le dice a mi mamá, tú sabes, a mí me parece que ese señor está enamorado de mí. Es una lástima que yo no me recuerde, porque a mí me hubiera gustado ser un poco más grande eso, para tener por lo menos la memoria de mi padre vivo, ¿no? O sea, y he soñado con el viejo. He soñado que yo también estaba en Bolivia, una vez soñé. Hoy día comienza una nueva etapa. Haremos todo para que sea lo más larga posible. Yo pensé siempre que algún día yo tenía que enfrentarme a esto, ¿no? Pero uno trata siempre de aguantarse lo más que pueda sus sentimientos, ¿no? A veces lo traicionan a uno. Tú andas aquí en Bolivia un poco medio clandestino, ¿no? ¿Por qué esto? Imagínate, si a ti te invitan a un país y te piden de favor tener un perfil bajo, que no sea una cosa pública, que la prensa no llegue, entonces tú tienes que respetar esas cosas, ¿no? Eso significa que el tema Che Guevara todavía es un tema muy caliente, ¿no?, entre Bolivia y Cuba. Sí, sí, claro, sigue siendo un tema que es todavía una espina, ¿no?, que se siente. Pero bueno, veremos que se sane, ¿no? Para Ernestico es la parte más difícil del viaje. Se niega a encontrarse con ciertos testigos como los dirigentes del Partido Comunista Boliviano que, según él, traicionaron a su padre. Diciembre del 66, Mario Monge, el jefe del Partido Comunista Boliviano, se encuentra con el Che. Le pide la dirección de la guerrilla. El Che no acepta. Se produce la ruptura. Entonces comienza el descenso a los infiernos. Los 50 guerrilleros se encuentran aislados en una montaña hostil, sin nada que comer, ni un alma en los alrededores. Marzo del 67, una escaramuza prematura con el ejército desata la guerra. El mayor Rubén Sánchez ha caído en la tercera emboscada tendida por la guerrilla. Esta vez hay 7 muertos, 5 heridos y 22 prisioneros, incluido un mayor. Cuando caigo se presenta Inti y en principio fue un enfrentamiento muy duro porque yo les dije, ustedes no pueden ser comunistas, les dije, porque no pueden venir a matar a mis soldados que son obreros y campesinos aquí. Inti me dijo que yo no tenía sentido en la lucha dentro de las Fuerzas Armadas, que estaba defendiendo estructuras oligarcas, estructuras de terratenientes y demás intereses de ellos. Y me decía, nosotros tenemos previsto la guerrilla para 10 años de lucha. Y yo lo invito a incorporarse a las guerrillas. Entonces esa noche realmente yo no vi a tu padre. Podía ser uno de los que me miró, a uno de esos que vino a verme así y me sacó una fotografía. Yo dije, este será el Che porque era alto. Posteriormente, cuando se divide la guerrilla en dos grupos, esa persecución culminó con la captura de dos guerrilleros, uno Chingolo y el otro Eusebio. Se habían desertado. Claro, ¿verdad? Habían desertado. Particularmente Chingolo decía, yo conozco los depósitos de Ñancahuazú.
el campamento central. Sí, donde estaban los claro, donde estaban depuestado el armamento, las fotografías, el pasaporte de tu padre, encontramos ahí, y de muchos otros. Y en esa fotografía estaba Loyola Guzmán. De esa manera se llega a detectar toda la estructura urbana de la ciudad de La Paz. Las características del mes son las siguientes: la falta total de contacto con La Habana y La Paz. Hay un decaimiento de la moral combativa. La masa campesina no nos ayuda en nada y se convierten en delatores. Finales de septiembre, la guerrilla no cuenta más que con 17 hombres hambrientos y enfermos. Se acerca al pueblo de La Higuera. Simultáneamente, 600 rangers bolivianos entrenados por instructores americanos son desplegados en la región. En La Higuera, Ernestico acepta salir de su anonimato, es recibido como un héroe. Mi nombre es Ernesto Guevara Marsh y soy el hijo menor del comandante Ernesto Guevara. ¿No vengo por acá? ¿Acá? Sí, a ver si le va a salir el corazón. 7 de octubre, el Che ha establecido campamento en un cañón cercano a La Higuera. En su diario escribe estas últimas palabras: hubo que apresar a una vieja que tiene una hija medio nana. Se le dieron 50 pesos con el encargo de que no fuera a hablar ni una palabra. ¿Te recuerda de aquel suceso? Sí, yo pues cuando él estaba vivo, y si estaba con mi abuelita no me dejaba charlar, porque en esos tiempos los mayores no dejaban charlar con los mayores, los menores. Claro. ¿Qué edad tenía usted? Yo estaba de 13 años. Ah, de 13 años. Sí. ¿Se recuerda usted de los combates? ¿Cómo no? Pues me recuerdo todo lo que ha pasado, esas tristezas. Sí, que esa pena que nosotros tuvimos, que cuando lo escuchamos esas balas que sonaban en esta quebrada del Churo. Amanecer del 8 de octubre, un campesino ubica a los guerrilleros y los denuncia al ejército. Así fue el combate. Ah, ya, ahora sí. Antes, al verse herido, se fue allá a aquella chacra que se ve que ahora papal. ¿En qué dirección estaban? Los soldados estaban rodeados aquí, sí, se cubría aquí. Así es, donde dice que aquí fue donde lo cogen ya. Sí, aquí, sí. Este es el hombre que capturó al Che, el capitán Gary Prado, hoy en día general. Ernestico no quiso encontrarse con él y él tampoco. Eran dos hombres sucios, desgreñados, que fueron capturados por dos soldados míos. Entonces la primera pregunta es: ¿quiénes son ustedes? La identificación. Y uno de ellos me dice: yo soy el Che Guevara. Entonces, me fijé en las protuberancias, que eran otra característica de él, una cicatriz en el dorso de la mano derecha. En fin, coincidían todas estas señales y tomé algunas medidas de seguridad normales, digamos. Y ahí el Che me dijo: pero no se preocupe, si esto se acabó, esto ya no tiene sentido. Y sí, esto se acabó, me dijo. Herido en la pierna, el Che es llevado a La Higuera. Durante 24 horas permanece encerrado en la escuela del pueblo. Los militares acuden en masa a ver cómo es el enemigo público número uno. Entre ellos, Niño de Guzmán, el piloto encargado de evacuar a los heridos. Ernestico no quiso ver al hombre que tomó la última foto de su padre con vida. Salimos con el coronel Centeno, nos acompañaba un cubano-americano, Félix Rodríguez, un agente de la CIA que lo iba a identificar al Che Guevara si efectivamente era o no. Estaba sentado en un banco, apoyado contra la pared, con las manos amarradas con una cuerdita, y ese era el Che Guevara. Ahí está el Che Guevara, físicamente acabado y creo que moralmente también. Y me senté a su lado a verlo.
Entonces eso comenzó una forma de diálogo con el señor Guevara, cosas como esta, por ejemplo, que si yo tenía idea qué es lo que iban a hacer con él, yo le dije que yo tenía la misión y la orden de llevarlo vivo a Valle Grande. Él me contestó de que él tenía la seguridad de que la luz del sol del día siguiente no la iba a ver. 9 de octubre del 67, a las 13:10. El Che es asesinado a quemarropa por una ráfaga de metralleta en la pequeña escuela de La Higuera. Fue una decisión conjunta entre el presidente de la República, Barrientos, y el comandante en jefe, el general Alfredo Obando. Resolvieron que era la mejor forma de terminar con el problema. ¿Por qué? Parecería que entre las cosas que primaron fue cómo va a ser el juicio a Che Guevara. Va a ser complicadísimo, además va a ser una oportunidad para que haga más propaganda. Hubiera sido un factor de agitación permanente con intentos de liberación. El cadáver del Che es transportado a la lavandería del hospital de Valle Grande, la ciudad más próxima. La enfermera Susana Osinagas estaba de guardia ese día. ¿Cómo están? Bien. Disculpe que la hayamos tenido que traer hasta acá. Ya lo tengo presente a su padre. El día 10 de octubre hubo rumores que iba a llegar el Che, los guerrilleros, ¿no? Y entonces nosotros no sabíamos quiénes eran. Lo han traído todo sucio completamente, ¿no? Él. Otra enfermera y yo le hemos sacado el pantalón todo. Era con dos pantalones, tres pares de media, dos camisas, una chamarra. Lo hemos bañado completamente. Estaba, o sea, la cabeza él estaba para acá, ¿no? La cabeza está acá. Los pies allá. Y acá habían también dos guerrilleros. Ahí también. Habían dos. Entonces el doctor me mandó a traer formol. Y litro y medio le ha puesto aquí. Y toda la tarde la gente era completamente todo esto lleno para conocerlo, quién era el Che. Después de haber expuesto su cuerpo, los militares le cortan las manos, oficialmente con el objetivo de relevar las huellas digitales. Enseguida hacen desaparecer el cadáver. Los ojos me impresionó, nos impresionó completamente a toda la gente, porque él nos miraba. Nos íbamos para un lado, nos miraba. Íbamos al otro lado, nos seguía la mirada, parecía Cristo. Y por eso yo digo que el Che está con nosotros. No se lo han llevado, por más que haya sido él. Está con nosotros. En honor al comandante Ernesto Che Guevara. Solo 30 años más tarde, los restos mortales del Che aparecen en una fosa en Valle Grande. Son repatriados a Cuba. A Leidita, la hermana de Ernestico, toma la palabra. Querido comandante, hace más de 30 años, nuestros padres se despidieron de nosotros. No volvimos a verlos. Vivimos, quizás por primera vez, momentos de mucho dolor, pero no llegan vencidos. Vienen convertidos en héroes, eternamente jóvenes, valientes, fuertes, audaces. Nadie puede quitarnos eso. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Vuelvo al sur. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo.
con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón.